Hoy les tenemos varias sorpresas. Una entrevista a un invitado especial y una interesante práctica de laboratorio. Y unos tips súper interesantes para aprendizaje de los estudiantes. Por último, una deliciosa receta de nuestra chef Samantha y una entrevista con nuestros intendentes del Colegio Filamericano. Bueno ya, ¿quién es el invitado especial? Es el que decora y esconde los huevos de Pascua. ¡Ah, el huevo de Pascua! No, ¿cómo crees? El conejo de Pascua. Ah, bueno, ya. Vamos a ver, creo que ya está llegando. Conejo de Pascua. Ay, hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? ¿Qué relación tienes con los huevos? Porque digamos que no es algo normal que un huevo y un conejo se relacionen. Podría ser un conejo y una zanahoria, sí. Pero un huevo no. Pues la relación que tengo es que yo antes era un ave y la diosa de la primavera, Eostre, me convirtió en un conejo y por eso todavía pongo huevos. De hecho, en algunas civilizaciones piensan que el huevo es un símbolo de fertilidad. Me interesa saber cuál es tu origen. Ah, pues mi origen es en Egipto, hace más de 4.000 años. Y bueno, pues cuando yo estaba ahí, pues como que me gustaba pues volar y así, porque antes pues yo era un ave. Pero ahora extraño un poco volar. Sí. Y cuéntanos, ¿en qué fechas estás más ocupada? Ah, pues entre abril y marzo es en donde estoy mucho más ocupada. Pero en el día que más estoy ocupada es el domingo de Pascua. En Estados Unidos, de hecho, escondo los huevos y se realiza una muy grande búsqueda. ¿Esconde los huevos? ¿Y por qué? Ah, pues porque así sería muchísimo más divertido para los niños y sería como una aventura todos los días. Bueno, ese día. ¿Y por qué los huevos son de chocolate? ¿Por qué no son los huevos cocidos o normales? ¿Pero por qué chocolate? Ah, pues porque en el siglo XIX, que fue en cuanto se empezó a producir el chocolate, yo ya repartía los huevos. Entonces, pues, se me vino la idea que podrían ser huevitos y conejitos de chocolate. Y por último, ¿por qué decoras los huevos? Bueno, ahora sí los decoro, porque ahora soy un conejito. Pero antes, cuando yo era un ave, yo ponía los huevos de color rosita y verdes y así salían de mí. Ah, o sea, ¿tú los ponías? Sí, claro. ¿Y eran colores llamativos o no? ¿Así sí, rosa y verde como dijiste? Sí, eran colores muy llamativos y muy bonitos. Y de hecho tenían fondo de oro, antes no eran de chocolate, pero ahora son de chocolate y yo los decoro. Y esperemos nos invites para que nos des esos huevos tan llamativos que nos estás diciendo. Ah, claro, de hecho hoy les traje unos. ¿Quieren que se los dé? Sí. Gracias. Gracias. De nada. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Sabemos que estás muy ocupada, pero gracias por tomarte un tiempo y compartirnos sobre tu historia. No, gracias a ustedes por invitarme. Ahora vamos con Hanna, que nos tiene otra sorpresa. Gracias, Diego. Ahora les voy a presentar un video de los chicos del laboratorio. Para hacer una práctica relacionada con la respuesta de las plantas al medio, este fenómeno se llama fototropismo, que es la tendencia que tienen las plantas a buscar siempre la luz del sol para que podamos o se pueda comprobar que el sol es la más importante para que pueda realizar fotosíntesis y por consecuencia vivir la planta. Otro fenómeno contrario al fototropismo es el geotropismo. Este geotropismo es lo que realizan las raíces para poder buscar el suelo, para obtener nutrientes, para obtener agua y sostener a la planta y también que pueda continuar viviendo. Esta práctica consiste en lo siguiente: van a ustedes una caja, la van a hacer como a medida de puerta y van a poner repisas, compartimientos, en donde van a hacer un laberinto a modo de que una planta que esté colocada en un cierto lugar tenga algunos obstáculos para que pueda salir. Pueden poner un orificio acá o lo pueden poner aquí. Ustedes decidan dependiendo del número de repisas que pongan, para que la planta en su crecimiento trate de buscar
precisamente la salida es más que nada buscar la luz del sol. Esta planta la sembramos con anterioridad y se puede demostrar el fenómeno del fototropismo, cómo la planta fue siguiendo la luz del sol hasta llegar al punto que se debía. Y así comprobamos que este método sí funciona. Súper interesante. Sí, y en el video nos muestra que es importante el sol para nosotros, para las plantas. Exacto, él nos enseña que el sol, que la planta siempre va a buscar el sol y siempre va a buscar la luz y va a vencer obstáculos. Sí, y aparte también es muy importante para nosotros porque el sol ayuda a fijar la vitamina D. Exacto, pero aparte de fijarla también nos hace daño si nos exponemos mucho tiempo al sol sin usar bloqueador solar, así es que recuerden siempre usar bloqueador solar. Bueno. Y ahora les tenemos una riquísima receta con nuestra chef Samantha. Vamos a ver qué nos tiene. Bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Nos puedes presentar a tu compañera? Ella es mi asistente Chloe. Bueno, ¿qué nos tienes preparados para hoy? Bueno, el día de hoy yo les tengo preparado un rico postre que estoy segura que les encantará. Un pie de limón. Pie de limón, es mi favorito. ¿Cómo supiste? Es porque es una receta muy refrescante. Muy cierto. Bueno, iniciemos. Muy bien. Bueno, los ingredientes para esta receta son 100 gramos de mantequilla derretida, 70 gramos de queso crema, una lata de leche condensada, leche evaporada. También necesitamos el jugo de 8 limones y un paquete completo de galletas marías o galletas de vainilla. Bueno, el primer paso para esta receta es las galletas María e irlas partiendo. Vamos a partir todo el paquete. Y una vez que tenemos todo, ya que tenemos esto, le vamos a agregar los 100 gramos de mantequilla derretida. ¿Luego lo tenemos que batir o qué tenemos que hacer? Batiendo todo hasta que nos quede una mezcla uniforme. ¿Me ayudas a batirlo? Bueno, mientras Diego bate eso durante un rato, nos va a quedar una mezcla algo parecido a esto. Ya que tenemos esto, vamos a vaciarlo en un refractario que previamente ya le pusimos papel aluminio. ¿Papel aluminio para qué? Bueno, esto es para que la mezcla no se pegue al refractario. Para que salga mejor cuando ya esté cocinado, ¿no? Yo creo. Pues sí, pero principalmente para que no se pegue. Vamos a ir esparciendo por todo el refractario. Chloe, ¿me ayudas? Y mientras tú haces esto, en otro bowl vamos a ir vaciando la lata de leche condensada, la lata de leche evaporada, y los 70 gramos de queso crema y el jugo de los 8 limones. Ahorita se ve muy rico, ojalá quede muy rico cuando acabe. Sí, yo creo que sí, aparte para estos días que ya van a empezar a hacer calor, es un postre muy refrescante que nos ayuda y es muy fácil y rápido de hacer. Además es mi favorito, así que pues me lo quiero comer todo. Vamos a ir mezclando. ¿Te ayudo? Sí, Diego, por favor. Bueno, mientras Diego mezcla esto, tenemos que mezclar durante unos minutos o dependiendo. Pueden hacer este paso en licuadora para hacerlo más rápido. Ya que mezclamos durante un rato, nos sale algo así. Ya que tenemos esto en nuestro refractario, vamos a vaciar todo. ¿Me ayudas? Y vamos a dar unos pequeños golpes en la mesa para sacar todo el aire que queda adentro.
Oye, tranquila, no tan fuerte. Ahora que tenemos esto, vamos a meterlo al refri durante 2 horas. Esto depende de la potencia de tu refri. Dejó el huevo de Pascua, el conejo, ¿verdad? Miren, aparte tiene unas caritas súper bonitas. Están muy bonitos. Oye, pero yo ya quiero comer. ¿Cuánto se va a tardar tu refri? No sé. Bueno, es que mi refri es mágico, entonces el postre ya está listo. Ah, ya lo quiero ver. Ay, se ve muy rico. Es opcional, pero podemos utilizar un cortador en forma circular, en la forma que tú quieras, para hacer porciones individuales. Oh, ¿y ese es para mí? Sí. Ay, bueno, muchas gracias. Bueno, lo voy a probar. Bueno, quedó muy rico, pero no lo voy a dar a nadie, ¿eh? Porque pues es mío, ¿no? Muchas gracias. Ahora vamos con nuestras compañeras que nos tienen otra sorpresa. Esa receta se ve súper rica. A ver cuándo nos ponemos de acuerdo para hacerla, ¿no? Bueno, pues ahora les tenemos preparada una cápsula sobre el aprendizaje de los alumnos. Cuando pensamos en aprendizaje, lo primero que se nos viene a la mente son libros y personas que los leen. Sin embargo, esta no es la única forma de aprender. En los procesos de enseñanza y aprendizaje actuales, cada día surgen nuevas tendencias apoyadas en herramientas tecnológicas y medios informáticos que son de gran utilidad en la difusión y proceso de la información, que ayudan a ofrecer una educación personalizada y de calidad. Conocer cuál es nuestro tipo más recurrente nos permite generar destrezas necesarias para aprender de forma efectiva ante cualquier situación o conocimiento e implementar en el proceso las tecnologías de la información para sacar el máximo provecho de cada aprendizaje e incrementar la participación. Si eres estudiante, docente o simplemente amante del conocimiento, te contamos en esta cápsula cuáles son los diferentes tipos de aprendizaje y sus características. Aprendizaje auditivo. Es un método de enseñanza cuyo estilo de aprendizaje se orienta hacia la asimilación de la información a través del oído y no por la vista. La estimulación de audio se emplea a menudo como un medio secundario de encontrar y absorber conocimientos. Para un pequeño porcentaje de personas, el aprendizaje auditivo supera los estímulos visuales y sirve como un método de aprendizaje. Aprendizaje visual. El aprendizaje visual es un método de enseñanza-aprendizaje con el objeto de ayudar a los estudiantes mediante el trabajo con ideas y conceptos. También permite identificar ideas erróneas y visualizar patrones e interrelaciones en la información. Sistema kinestésico. Es cuando se procesa la información asociándola a las sensaciones y movimientos del cuerpo. Utilizar el sistema kinestésico es lento, más lento que con cualquiera de los otros dos sistemas. En la tarea educativa, hacer uso de las tecnologías como herramienta principal para generar conocimientos contribuye a la formación de perceptores críticos capaces de buscar el verdadero sentido de imágenes y símbolos. Bueno, en el video vimos sobre los tipos de aprendizaje y yo creo que es un tema muy importante. Interesante también. Ajá, interesante. Saber qué tipo de aprendizaje eres para poderte ayudar. Y yo creo que soy aprendizaje auditivo, porque al momento de estudiar, hago como canciones con rimas y ritmos, y así es más fácil para mí poder guiarme y estudiar más fácil. Yo creo que soy más visual, porque de los conceptos, saco la parte más importante, o sea, un resumen, y hago otros conceptos más, pero implica trabajar más, y eso me ayuda mucho a estudiar. Sí, y la mayoría de la población es de aprendizaje visual, pero investiguen ustedes qué tipo de aprendizaje son, para así poder estudiar más fácil y tener más herramientas. Lo importante es que se diviertan estudiando, que no sea como aburrido, y que lo hagan muy seguido, ¿no? Sí. Bueno, ahora vamos con nuestras compañeras que nos tienen una entrevista con el intendente del Colegio Brookfield Americano. Bueno, el día de hoy estamos con Román. Muy buenos días. Buenos días, Román. A continuación, les vamos a hacer unas cuantas preguntas. A ver. Mi trabajo dentro de lo que es el colegio es
el mantenimiento, lo que es intendencia, podemos mantener siempre el colegio en forma, pues todo lo que se requiere, ¿no?, para lo que es el mantenimiento y limpieza. ¿Cuántos integrantes son? Somos 8 del grupo, 8 compañeros. ¿Con esos 8 pueden limpiar toda la escuela? Sí, porque nos organizamos, nos ponemos de acuerdo entre todos y pues nos repartimos lo que es pues, el trabajo para que pues pueda ser más rápido para todos, en facilidad. ¿Qué actividades realizan durante la semana? Por ejemplo, en pues, parte de la semana pues hace mantenimiento en general, procurar que no haya fugas de agua, principalmente en los WC, porque es donde más hay problemas. Pues hay que estar al pendiente, que los patios, las canchas estén limpias, y todo eso es en general, ¿no? Limpieza en general. Ya el sábado se hace una limpieza totalmente al 100%. Sí, todo, porque pues nos da opción para poderlo hacer así, porque pues como ese día no hay clases, pues nos da más tiempo, sí. ¿Y cuánto tiempo tardan en limpiar toda la escuela? Lo que pasa es que no te ponen un horario definido porque pues es que varía. Realmente es dependiendo también la necesidad, ¿no? Por ejemplo, si dependiendo cómo esté, digamos, en cuestión de, ¿no?, por ejemplo, el área, ¿no? Está muy sucia, muy sí, bien. Entonces no hay un horario así exacto, varía mucho. ¿Y sí, cuando los alumnos están de vacaciones, ustedes trabajan o igual van de vacaciones? No, nosotros aprovechamos cuando es el ciclo escolar, al final del ciclo escolar, pues para darle mantenimiento al 100%, en este caso pues para pintar lo que son salones, muros, restaurar lo que son las bancas, todo en general nos da tiempo para hacer, sí, sí, todo, sí, sí. ¿Qué instrumentos usan? Bueno, tenemos una máquina que es tipo karcher, utiliza gasolina. Esa es una máquina que pues aparte que es muy ahorradora de agua, pues hace un buen trabajo porque sale el agua a presión, entonces nos facilita un poco más el trabajo y pues sí, es muy buena. Aparte utilizamos lo que son desinfectantes, aromatizantes, limpia vidrios, y todo lo que es para hacer en general, sí. ¿Y los alumnos respetan las instrucciones? Pues hay alumnos que no, o sea, no todos, no voy a decir que todos, pero hay unos que no, realmente no respetan las instalaciones y pues tiran basura, rayan lo que son las bancas y de hecho pues le hace una invitación a todos los niños que cuiden las instalaciones, porque pues son de ellos y pues hay que cuidarlas. ¿Y usted qué recomendaría decirles a los alumnos para que cuiden más las instalaciones y pues respeten su trabajo? Mira, yo creo que finalmente pues eso lo traemos desde casa, ¿no? O sea, cada quien trae su educación. Entonces, imagínate, si ellos son así, pues imagínate cómo van a ser en su casa, ¿no? Entonces, de ahí traemos todo. Y bueno, quitando lo negativo, ¿qué es lo que más le gusta de su trabajo? De mi trabajo, pues a mí me gusta que quede bien, ahora sí que quede bien y a la primera. Yo me siento satisfecho el hacer digamos, arreglar una fuga, que quede bien. O sea, eso me satisface a mí, me siento bien conmigo mismo. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el programa. Estamos para servirles. Debemos entender que
los señores de intendencia, el equipo de intendencia, hace un gran trabajo y también hay que respetarlos y ponernos en sus pies. Exacto, y también recuerden usar siempre el bloqueador solar para no tener ninguna enfermedad a causa del sol. Y recuerden que estudiar es muy importante, por eso tienen que hacerlo de forma divertida. Y hagan la receta de la chef Samantha, que seguro le ha de haber quedado deliciosa, que por cierto no nos compartiste. Sí, Diego, te pasaste. Pero bueno, lamentablemente el programa ha llegado al final. Muchísimas gracias. Queremos agradecerle al profesor Ciro, a Miss Araceli, al directivo de la secundaria del colegio, de GSTV Media por invitarnos a participar, y también a los alumnos de primero A y primero B que hicieron todo esto posible. Y recuerden que ¡ya levántate con Brookfield!